piden en este ejercicio que calculemos la probabilidad de que al lanzar dos dados cúbicos salgan dos pares. Cuando nos salen de dos dados cúbicos, lo primero que tenemos que hacer es escribir el espacio muestral de todas las posibilidades que tenemos. Si lo escribiéramos, nos saldría lo que aquí tenemos, es decir, el 1, 1, 1, 2, 1, 3, etc., hasta el valor que nos falta aquí de 6, 6. Con lo cual tendríamos 36 posibilidades, 6 por 6. Y una vez que tenemos ese espacio muestral hecho, ya es muy sencillo, porque para resolver el apartado A, donde nos dicen probabilidad de que salgan dos pares, pues es cuestión de que contemos simplemente, y entonces tendríamos que con dos números pares nos encontramos el 2, 2, el 2, 4, 2, 6, el 4, 2, 4, 4, 4, 6, el 6, 2, 6, 4 y 6, 6. Vemos rápidamente que tenemos 9 posibilidades. La probabilidad que nos están pidiendo sería de 9 posibilidades de un total de 36. Pues esto, una vez que lo simplificamos, entre 9 nos daría un cuarto de probabilidad, o 0,25, como queramos. De la misma forma, la probabilidad de que la suma sea un número primo, pues tenemos que ver cuáles son los números primos. Aquellos que son divisibles únicamente por ellos y por la unidad. Es decir, vamos a tener números primos, si ahora le ponemos otro color. Por ejemplo, números primos sería el 3. Pues si tenemos 3, el 2 también sería un número primo. Luego tendríamos número primo el 5. Tendríamos número primo el 7. Tendríamos número primo el 9. 9 no, el 9 no es un número primo, perdón. Estaríamos hablando del 7, del 11, del 11. El 11 sería. Y ya tendríamos todos los números primos correspondientes: 1, 3, 5, 7 y 11. Cuando contemos, veremos que tenemos, porque cada diagonal son los que suman un valor. En este caso tendríamos los que suman 2, los que suman 3, los que suman 5, los que suman 7. Después estarían los que suman 8, los que suman 9, que no son primos, 10 tampoco, y 11, que serían 2. Estos serían los que suman 11. Así que podríamos contar y tendríamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14 y 15 números primos de un total de 36. Si esto lo simplificamos, entre 3 nos da 5 doceavos. Lo podemos dejar en forma de fracción o, si queremos valor numérico, dividimos y nos daría 0,416 periodo, y arriba nos daría 0,25. Y con esto el ejercicio queda terminado.